act on. Go get it, if you wanna go get it. Get with it, ain't nobody gon' get it. Your ticket, gonna take a quick minute. Don't quit it, figure out your own limit. Life is a test, the best make progress. Figure out what is next and carve a path. Yes, no, they never second guess. Take a chance, no regret. If you wanna take a breath, give your blood and your sweat on. Me parece nuevamente greedy, ¿no? Espero que este alquimista sea support, porque si no, mucho espacio para farmear no va a tener, mi querido Maverick. Anti-mage para el equipo de Royal Navy Gap. Tenemos recuerdos, ¿no? De China ser una de las regiones con uno de los mejores anti-mage de la historia y ganar el trade mínimamente, ¿no? Y aquí Draghi, utilizando su Spark Ride, no termina cayendo, pero Mitch tiene demasiado castigo y ahí está lo que hablábamos del trigger para ganar el trade. No le faltan nada de daño y al final Charlie se termina llevando la primera sangre. Spark Ride no hace tanto castigo. Complicando a mí, no me están fastidiando a mí. Estoy logrando farmear y ojito que le hacen la jugada al pobre de Mitch. Y en el Siphon también, el body block perfecto por parte de Kaka. Tendríamos la tercera baja, un golpecito. Y adiós, Killing Spree. Plantea OG de cara a que minuto 8, minuto 9, cuando tengamos rompimiento de fase de línea. Y arriba, cuéntame, Blue, ¿qué está pasando? Puede ser un kill rápido, pero ¿qué más? Chalice quiere buscar un poco más de pelea, pero son cuatro, como bien lo decías. Con la ayuda de Xenova, tal vez puede terminar tanqueando y de hecho lo está haciendo de buena manera. El Inkswell no conecta, lo mandan a volar por los aires mientras que Mitch está cargando el stable con Caution. Chalice va a desaparecer en lo que es la mejor pelea que ha sacado UG. Pero duele al menos, ¿no? Kaka trata de buscar el kill encima de Taiga, se acaba de cruzar con BZM, ahí estaba la avalancha. Ojo de Shackle Shot también es bastante bueno, mientras tanto, el RM no ha conectado encima de BZM, quien está totalmente rodeado. Xenova lo termina encontrado también, a ver si puede terminar escapando. El tornado es bastante bueno, pero Chalice continúa con la persecución. Somnus se lo lleva con la ayuda de Chalice. Y al final gasta el exorcismo. General en contra de un Void Spirit si eres un invoker, ¿no? Ojo, en la parte de top lane, Misha con el Unstable Concoction. Le va a dar la contra y buen daño. Termina metiendo aquí el señor Yuragi. Se muere Chalice. Killing Spree para el equipo de OG. Para el señor Yuragi. Ya termina llegando. Un poco más de amigos, Taiga. Lo terminan silenciando antes de que él pueda actuar. Mientras tanto, Ghost atrapado. Trata de con el Counter Spell, pero aún así lo tienen totalmente controlado. Mira la posición de BCM. Es perfecto. Le falta el Timberchain. ¡Qué buena jugada de amor! Mientras que Misha llegaba con el Unstable Concoction. Vuela por los aires. Esa ventaja bien amasadita de Erly se les está yendo. Kaka se plantaba en contra. De nada más y nada menos que Misha. Será un kill de consuelo, vamos a llamarle, aunque BCM se ha quedado para buscar un poco más. Maverick no creo que sea la mejor de las ideas, porque Somnus tiene sed de sangre, que buildea siempre hacia el farmeo. Casi nunca puede hacer mucho más, ¿no? Se termina auto-stuneando Misha. Con ello, el Ed Reimer es bastante sencillo de conectar. Con el Ghost Walk. Y está esperando a Yuragi. Aquí puede haber una muy buena pelea. BCM lo sabe, lanza el condo. Por aquí Taiga y saca el shot. Combina de buena forma también. Ghost repliega. Se repliega con ese blink, con ese salto. Chalice queda un poquito mal parado. Somnus que le puede dar la cobertura, pero Taiga adelante. El silencio sobre dos. BCM todavía tiene como conectar habilidades. Spark Ride conecta sobre Somnus, pero recordemos que este puede salir, puede zafar. Esquiva el Shackle Shot y va a terminar viendo a Taiga. A ver si lo mata, desconecta, ¿no? Le termina cayendo. El Unstable con Concho no tiene cómo hacerlo. Va para atrás y se termina llamando a la win. Para va, Yuragi termina sacando el Tempest Double. Somnus tiene mucho miedo, pero también muchas ganas. Y no sabe qué es lo que tiene más. Mientras que a Marty Fucker se acaba de encontrar con Chalice. Vamos a ver si lo puede reventar con la llegada de Taiga. Lo dejó ahí un poquito en coma, pero el Sunstrike es perfecto. BCM entonces será el encargado de llevárselo. Van a sacar ítems mucho más rápidos, mucho más capaces de tomar peleas, ¿no? Kaka termina encontrándose rápidamente con BCM. Ahí estaba el Soulbind. Los termina conectando y además, ¡uy! El doble mana Void. Ghost reventando un par. Aunque solo se queda con el kill de BCM porque Misha va para Som. Vamos a tener otro intento de gank. Amar, que tiene Eul, recordemos, quiere Kayan Sanchi después de esto una BKB y lo van a terminar interceptando. Buen 2 y está rodeado por 4, así que tanque todo lo que quieras, pero lamentablemente Timberson no iba a poder aguantar. Y acá se va a armar la grande porque Somnus se mete a buscar pelea. ¿Quién termina encontrando? Es al invocar, le terminan quitando la inmortalidad. Sin más ni más, no duró nada. Y ojito con esa habilidad por parte de Taiga. El Game Force, el Tornado, el Mick y va para atrás. Se va Goza a reposicionar el Soulbind. Los logra frenar en sí, también un Siphon también. Y Chalice no cree, nadie se mete en territorio rival. Termina llevando la BKB y nadie le puede terminar haciendo frente a la stun. Sobre el pueblo de Misha, tiene que forzar aquí el Kamika Rage. Y Kaka termina interceptando a BCM. Chalice sigue con la persecución y Ghost quiere un jugador valioso. Aunque va a terminar cayendo el pobre de Tiny, pero se muere el pobre de BCM. Lo carreteó hasta su propia tierra el señor Chalice, pero queda solo, queda mal parado. Otra vez el Game Force. Bonito este Unstable Concoction Shackle Shot que no conectaba, pero a Somnus le va a terminar como que medianamente salvando la vida y se acaba el exorcismo. Y no te lo creo porque le cura una muy buena cantidad de vida. Tiene un montón aquí, ojito con Taiga. Ay, no importa.
Casi lo consigue Taiga. Sin embargo, Amar sí que se va a cruzar caminos con Kaka. Y luego del Concussion, pues es demasiado stun. Lo van a reventar con el Timber Chain y Ghost por otro lado. Tratando de buscar el ángulo para también ingresar. Se lleva un kill rápido y tiene que empezar a backear. Timber Chain. Tenga que stunear a sí mismo, ¿no? De todas maneras, pues buena respuesta de RNG. Y ahora va a buscar a MCM también. Esto es bastante bueno. Este trata de salvarse con el Deafening Blast, pero lo tiene totalmente rodeado con la ayuda de Misha. ¡No! Se stuneó antes de poder ayudar. Y ahora la BKB Chalice quiere buscar un poco más de asedio. Amar DF se va a plantar. Timber Chain sabe que tiene que escapar mientras que la inmunidad mágica prevalece. Chalice se le acaba el chiste. Le puede tratar de dar revuelta porque Kaga mira cómo termina controlando. Tendrá que hacer. Misha empieza a cargar el estilo con Koucho, pero no ha funcionado del todo. Koucho hemos dado de cara. No tiene ningún tipo de respeto. ¿What? Y es que esto no puede salir carísimo. ¡Gol! Siempre esperando a su equipo, siempre esperándolo, pero justo en esta se le ocurre saltar sin ayuda de su escuadra. Y aquí van a terminar matando al Tiny de Kaka. Llegaba Misha que lanzaba el Concoction. No jugadas, pero pasa. Y aquí acabamos de verlo. Sí. Sí, ahora está haciendo pues una tras otra, ¿no? Le acaban de conectar el Roll of Fatos y además doble por la ayuda de Yuragi. Hacer Roshan para esperar otro Roshan. Aquí te van a terminar encontrando a vos. Uy, no le termina cayendo el aturdimiento, pero viene el Conda, bonito. También al Soulbind. No, desconecta. RNG sabe que no puede pelear esto, pero Kaka se compromete. Ok, han matado al alquimista que no tenía Buyback. Ya son 4 en contra de 5. Bonito el Guide Force también. Ex Nova que no se quiere comprometer. Viene el TP9 de Yuragi. Y ojito con Chani que se termina lanzando en medio del equipo de OG en la backline. Go se mete con todo. Va a terminar agarrando mal parado Yuragi. Y este, mucha confianza. Que creía que estaba todo su equipo. Y otra vez el Chaka Chat perfecta por parte de Taiga. Consume mucho daño, pero viene el silencio por parte de Samu. Y esto podría ser Yuragi. Queda muy mal parado. Ojito con el Magnetic Field. Le salva la vida medianamente, pero se termina yendo al piso. BCM al borde de la muerte. Y Ghost va para atrás. Se salva de milagro. Amardev desconecta automáticamente. Yo zafo de acá. Mientras tanto, Samu se mandaba de cara. Ahora sí, el Glevin termina conectando encima de 2-1 y es el Ultimate. Ahora vuelve el Championship, que es hermoso. Taiga continúa con un poco más de vuelo. Pero el Void tiene mucho camino de salida. Y es que el Gale Force es demasiado molesto. BCM con la BKB también ha conseguido a Chalice en el backline. Y ahora sí, vuela por los aires Kaka. Termina cayendo y es estrellado contra el piso. No puede hacer nada. 3 bajas, absolutamente nada perdido de parte de OG. Encuentran uno más y pueden ser 4. Cae el cuarto, ex Nova. Se lo va a caer Soba Gold para salvar a su compañero. Y eso es amistad, amigos. Es lo que ustedes hacen en sus rankings. A Marty Parker tiene que vaquear nada más mientras que Misha trata de plantarse por el otro lado. Tempest Double, Yuragi la termina consiguiendo. Es que Yuragi puede tener 2 vidas, ¿no? ¡Qué malcriado! Yuragi se metió en territorio, le va a terminar agarrando Chalice. Le termina forzando la BKB porque no se confiaba de que vendría una segunda Bison. Nos termina activando la BKB. Tiene que buscar la avalancha y Yuragi con el micro. Increíble, viene también este Game for Chalice. Sale a tratar como que de controlar la pelea. Y mira, tiene que meterse en medio solamente para buscar al Tempest. No me le están haciendo poco. Y ahí Tirri se le... No le importa nada, el Tiny se va a terminar yendo al piso, fuerzas un buyback y ya el equipo de RNG no sabe qué hacer. Entra en desesperación, Taiga se mete hasta la cocina, se mete con todo y a ver si mata a Yuragi, Sandus también con el control. Misha se va a terminar yendo al piso, BKB para Legos. Van a Boy también bastante bueno. Yuragi que tiene que tratar de escapar, pero el Magnetic Field como la ayuda. Y otra vez Taiga que sigue en el campo de batalla metiendo daño a diestra y siniestra. Y ojito con ese Vice, Gelford también, Sandus se va para atrás, tiene el DC Millet y aún no, y continúa con la pelea. Buyback por parte del alquimista, se muere Sandus. Ha muerto el Void Spirit. Ghost todavía sigue en pie de guerra con Yuragi que tiene la Vice. Le da la contra sobre Ghost que tiene que brincar para atrás. No ha caído ninguna barraca y viene el Void Spirit con el buyback. Aún se mantiene firme. Como el Art Warden estaban haciendo maravillas. Ahí ese Gleipnir previo al último pudo haber matado a Ghost si no fuera porque reaccionó justo a tiempo. Ojo, vuela por los seres Misha. Se sí, terminan mandando nada más para que caiga y lo encuentre Somnus reventado. Sabe cabello, Dios santo. Ahí está una buena vez Taiga. Y ahora Amar Diez va a buscarlo. Chavis se está tanqueando, pero por contra. Una pregunta, se le acaba el sharpshooter. No, voy a por el Wind Waker. Se escapa Marty Packer. Mientras que Gon se plantaba. Ahora en contra de Yuragi. 1 contra 2. 1 contra 3. 1 contra 4. Está cambiado. No puede saltar. Y ya había levantado las manitos. Misha le falta el respeto y lo tipea. Se compra de vuelta para recordarle quién es el papá. Y ahora Gon tiene que buscarlo para no terminar encontrando. Claro que sí. Aparte no tiene nada de maná. Mana Boy y además trata de aguantarlo. No tiene cómo huir. Lo controla de una vez más. Prende la BKB, lo va a intentar y Anti-Mage se ha salvado, no sabemos cómo. Oh my god, y Kaka va a ser una vez más la que muere. Recuerden que Yuragi tiene a Ganin y cuando planta un Spark Right, nace otro, sale otro. Así que es doble castigo. Va a terminar condicionando al pobre de Chalice. Viene la avalancha también. Y solo ha muerto el Tempest Double. Ha caído un montón de veces el Tempest Double, pero no Yuragi, el original. Micro perfecta. Otra Vice, otro control, otro manejo. Venga por parte de Sonus. Todavía quiere continuar con la pelea. Y es lo que desea para que muera el 3 del equipo de UG. La persecución bastante buena y suena en el campo de batalla. Una muy buena tonada de una muy buena pelea. Yuragi está en un 11.
tan favor que alguien lo pare. Imparable, imbatible. Y así está el equipo de OG buscando más víctimas alrededor del mapa. Esta partida. De aquí podríamos tener la pelea final. Mira, otra vez a Yuragi. Cada 7. Ay, ay, ay. Cada 7 segundos. Y ojito aquí, Blue. Sí, sí, el Windgale ha molestado demasiado, pero aún así, Taiga está en una buena posición para seguir maltratando. Kaka no tiene mucho más que hacer, tratar de buscar su high ground. Alguien que le puede extender la mano y finalmente le salvaron. Taiga ha desaparecido. Astra C para regresar a la zona segura. Yuragi sigue molestando con el Tempest Ball mientras que DCM Call Snap y a ver qué más puede terminar casteándole. A punto de perder una de las dos copias. Ahí estaba para afuera el Tempest Ball mientras que Amar trata de borrar héroes. Chalice desaparece. Ojo con Ghost. Y tenemos 50% de cooldown reduction, ¿eh? Y estas habilidades. Y quita que se termina lanzando sobre el pobre de Amar. El tornado que le va a terminar. Desconecta automáticamente, pero cuando lo suelta, va a llegar aquí ese win. Waker se reposiciona, no lo logran matar y otra vez la va por parte de Yuragi. También el saltito va a terminar matando al Void del Spirit. No tiene buyback, no tiene cómo regresar otra vez. Y se eleva el equipo de OG porque siente que la victoria está bastante cerca. Viene el Gale Force y se muere otro más del equipo de Royal. China se queda sin sus piezas clave y esto tendría que terminar aquí. OG ya lo siente ganar, va a llegar al empate y el juego se debería cerrar ya en este punto, mi estimado Blue. Asco me dan los dos, ¿eh? Qué asco me dan los dos. Juegan de manera precisa, excelente. Van a borrar al pobre de Kaka. Hex y sus BKBs ya no están durando absolutamente nada. Chalice quiere borrar a Misha. Mientras tanto, la BKB se le puede terminar a tiempo. ¡Uy! Lo revienta justo antes de... Mientras que Taiga trata de controlar. Ahí está el Hex. Una vez más, puede terminar borrándolo. ¡El Clay está bien! ¡No puede saltar! ¡No! ¡Chalice lo sabe! ¡Todos lo sabemos! ¡Mi querido Maverick! ¡GG! ¡Y la victoria por fin va para la escuadra europea! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué increíble esta partida! 51 minutos de casi los últimos 20 de pura acción.